Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya están preparados? ¿Están predispuestos para compartir estos próximos 30 minutos y sumergirnos en el mundo de los intensos sabores de pastelería artesanal? Me parece muy bien. Le cuento que el programa de hoy es muy especial, ¿eh? Porque tenemos opiniones, porque tenemos reflexiones de profesionales que con amor cotidianamente están totalmente involucrados en este magnífico mundo. Pero también, sí, la presencia de un señor periodista. Y él analiza el mundo comunicacional y cómo se ubica y cómo se le rescata a la pastelería artesanal. Por lo tanto, amigos, ¿qué les parece si comenzamos? Sí, ya, de esta manera. Mariana, indudablemente sos una persona de una trayectoria muy importante, yo diría, en el mundo de la gastronomía. Pero dentro de ese mundo, yo sé que la pastelería ocupa en tu corazón un lugar importante. Digamos, a mí la pastelería obviamente me fascina ya desde que era chica, porque mi mamá también se dedicó a la parte de pastelería, le encantaba, preparábamos tortas. Vengo de familia por parte de mi papá húngara y por parte de mi mamá alemana, así que imagínate que tenemos la pastelería centroeuropea incorporada ya en la sangre. Pero después de eso obviamente me fui a estudiar pastelería a Francia. Así que estuve estudiando en el Cordon Bleu, pastelería, después trabajé en distintas pastelerías en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Acá en Argentina, bueno, me dedico a la parte de educación, pero he tenido mi propia pastelería también durante un año entero, así que algo de la pastelería argentina también conozco bastante bien. Vos una vez señalabas países centrales de Europa donde la pastelería, digamos, es algo habitual, es algo que se nace ya con ese gusto y ese paladar tan particular en la sangre, ¿no? ¿Vos crees que aquí en Argentina y en particular aquí en nuestra Buenos Aires está incorporado un poco ese deseo? ¿Se es consciente de todo lo que aporta y genera la pastelería? Yo creo que, digamos, los argentinos son muy dulceros. O sea, uno ve en términos generales, a la gente le encanta el fin de semana comprar una tortita para la hora del té, comprar, salir a tomar el té afuera, cada vez más se está dando eso. Era una costumbre también ya hace bastante tiempo acá en Argentina, por eso tenemos muy buenas confiterías. Pero yo creo que hoy en día se está haciendo más hincapié a lo que es la pastelería moderna. Uno ve pastelerías que tienen una oferta más grande de los cupcakes típicos americanos, las tortas con presentaciones al estilo francés. Y está volviendo un poco lo que es la pastelería centroeuropea, esas tortas espectaculares austríacas, alemanas, con toda esa cantidad de crema y frutas. Entonces hoy en día también se vuelve a ver eso. Y yo creo que los argentinos están conscientes de una buena pastelería, pero tal vez no saben lo que implica realmente hacer una torta artesanal en día. Lo que sale, digamos, tener un buen pastelero capacitado para hacer eso, conseguir muy buenos ingredientes y la diferencia que hay entre lo que es la pastelería industrial y lo que es una pastelería artesanal. ¿Cómo me definirías vos la pastelería artesanal? La pastelería artesanal yo creo que es una pastelería que, aunque la gente por ahí no sepa, lleva mucho tiempo, mucha dedicación, realizar una torta, a no ser que uno tenga equipamientos de última tecnología como abatidores. Un abatidor es un freezer rápido, para enfriar las tortas o para enfriar los bizcochuelos, las mousses, para enfriar más rápido,
una torta medianamente lleva de preparación unas 3 horas. Entonces uno tiene que pensar que cuando va a comprar la torta y dice, bueno, a ver, vale tanto, estamos haciendo esta torta. Bueno, realmente llevo capacitación del pastelero, utilizar buenos ingredientes, buena materia prima y la mano de obra lleva mucho tiempo. Entonces a veces la gente lo que sí no valora es el precio, la relación de precio con la calidad. Quieren algo de muy buena calidad, pero a veces les cuesta pagar. Entonces hay que pensar que, digamos, hay que pagar, porque detrás de esa torta, de esa buena, digamos, de ese buen postre que está haciendo un cerdo, hay una persona capacitada, hay buenos ingredientes y que realmente lleva tiempo. ¿Qué rol le adjudicas a la calidad de la materia prima? Y la materia prima es indispensable. O sea, hoy en día nosotros vemos todo tipo de ofertas dentro de lo que es la parte dulce acá en Argentina. Tenemos cadenas de pastelería económicas que utilizan premezclas, que utilizan digamos cremas vegetales, que abaratan un poco el costo. Hay premezclas muy buenas, de muy buena calidad hoy en día en la Argentina también, que a veces uno queda en la duda, ¿esto habrá sido hecho de manera artesanal o de manera industrial? Ya llegan a ese límite. Pero obviamente cuando uno come una torta 100% artesanal, se da cuenta en el momento, porque el gusto de la crema es diferente, una crema natural de una crema vegetal es distinta. Un chocolate hidrogenado, que es un chocolate, digamos, más aceitoso, grasoso, uno lo siente cuando lo come en el paladar que se le queda pegado. Mientras que cuando uno come un chocolate de buena calidad, se funde en la boca, es otra cosa. Frutas frescas son distintas de por ahí un concentrado que uno puede comprar en una lata. Entonces, realmente al comerlo se sienten las diferencias. O sea, es algo que realmente uno puede hacer hincapié. Si quiere pastelería de buena calidad, se pueden utilizar cosas de buena calidad también. ¿Cuál es tu sugerencia, tu consejo a la gente para que justamente no se equivoque, para que sepa detectar esa pastelería que tan bien mostras y tan bien señalas? Yo creo que es fundamental, digamos, como en todo, uno tiene que salir y comer y probar mucho en distintas pastelerías. Porque después de, por ejemplo, probar, digamos así, una torta clásica como una selva negra, probar una selva negra desde una confitería, no por desmerecer una confitería de barrio, o por ahí una confitería más elevada en, no sé, la Recoleta, uno puede darse cuenta. Esa que tiene, digamos, ya una trayectoria. Prueban y uno se va a dar cuenta, a ver, después de mucho comer, bueno, esta de acá, esta crema, me quedó muy grasoso el paladar. Fue hecha tal vez con una crema vegetal. Esta de acá no, fue hecha con una crema natural. Yo me di cuenta que se me fundió la boca. Y definitivamente, bueno, los programas de televisión hoy en día son fundamentales, porque uno ve la televisión, aquel que es apasionado por la parte de pastelería, la parte dulce, uno mira programas, se informa, lee libros, sale a probar, entonces realmente va cambiando bastante lo que es la percepción en cuanto a la parte de pastelería, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Oscar. Igualmente.